man, they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Listo, creo que se me oye. Ah, yo leí otra cosa. Rune, ahí está, Rune. Justo a ti te he necesitado porque tú eres de mi equipo. A ver, hola Holly, hola Rune, hola Belén. ¿Qué tal? Me encanta, sí, solo estamos nosotras tres. A ver, ¿se me oye? ¿Me confirman primero si se me oye, por favor? Me confirman y puedo empezar. A ver. Sí sé que esto tiene delay, so... Yeah. I think I'm here. Right. ¡Alejandra! ¿No? ¿Y buenas con todos? ¿No qué? ¿Se me oye? Ale, ¿se me oye? ¿Se me oye? Voy a empezar otra vez. Se me oye. Pánico. Vengo sin secretario, por favor, ayúdenme. ¿Se me oye? Ah, ok. Gracias, Belén. Gracias, Holly. Ok, genial. Se fonda. Se, no, se fonda. Hi. Ok. Chicos, déjenme hacer esto en inglés rapidito, de vuelvo a decir en español. Hey, welcome back to another live stream. As you can see, I'm already at the mainframe event. It's a science fiction cyberpunk event, so, well, he's not racing, oh my gosh. As you already know, I love everything related to cyberpunk, so whenever there is an event like that, believe me, I'm gonna be always there. Even if they don't invite me, I'm fine. I can come by myself. So that's what I did, and yeah, I think there are so many cool items here that they deserve to be... Sure, something. Maybe you don't have the chance to enter because the event opened today. It's not too full, by the way. So I'm gonna check around the entire event. So it starts over there. I'm gonna go stage by stage, and then yeah, we can talk on the way. So that's basically what I'm going to do, just because I love everything related to this. Also, they are featuring Cocoon. I don't know if you know the sim. This one here, it's a cyberpunk roleplay scene. I usually go there a lot for many of my videos, so of course I love that place. It's an amazing place here in Second Life, so if you never visit that scene, you should actually do it. It's really cool that they are also advertising themselves here, so yeah. Y ahora bien, en español, denme la vuelta, a ver. Voy a repetir, primero voy a mirar el chat, a ver si... ¿Cuántas están vivas? Alcen la mano. A ver. No creo que la vuelta me dure tanto porque el evento no está tan grande. Así que en esa parte tengo suerte. A ver. Lo tengo visto. Mi cara está en la pantalla. Ahí, ahí. A ver. Ok. Hola, Karu. Hola, Belén. Hola, Ofelia. Ya llegaste. Alejandra, ok chicas, voy a necesitar de su apoyo, apóyenme por si llega alguien más y vuelven a explicar. Estoy en el evento Mindframe, que es un evento de, como dice el título, de todo lo que es ciencia ficción y cyberpunk. A mí me encanta toda esa onda, o sea, ya me conocen, cualquier evento en Second Life que tenga esa temática yo me meto, así no me inviten. No me invitaron, ya. Yeah. Entonces, como sé que a ustedes también les encanta todo esto y siempre me preguntan, ¿dónde me puedo comprar unas piernas así? ¿Dónde puedo encontrar unos ojos? ¿Una chaqueta? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces voy a hacer un tour por todo el evento, desde la parte de inicio que es por allá. Yo estoy ahorita en el medio. Y
vamos a ir viendo todos los vendors, qué es lo que los creadores han sacado para esta ronda. Este evento creo que es cada 3-4 meses, no estoy muy segura. Además que me pareció genial que Cocoon esté también auspiciando esto. Es un sim de roleplay estilo cyberpunk. Este pedacito donde estoy parada yo es más o menos como han decorado ellos el sim allá. Varios de mis videos yo los he hecho en ese sim, me encanta, es muy bueno. De los pocos que quedan aún en Second Life, así que nada. Voy a mirar qué es lo que encontramos en el evento. Del evento, por si acaso, solo llevo las piernas. El resto no tiene nada que ver. Las botas que llevo acá ahorita, esto es del evento. Me encantan las luces neones. Ya les voy a enseñar más o menos por dónde está. Y si a ustedes también les encanta esta onda... Si a ustedes también les encanta la onda cyberpunk, vamos a verlo juntos. ¿Quién me está mandando una invitación de boda ahorita? Ok, después lo veo. Listo. A ver, si tienen alguna pregunta antes de que empiece, porque voy a ir vendor por vendor. Y a ver, como sabrán, estoy sin secretario el día de hoy, así que, chicas, al poder, estoy solita. A ver, déjenme ver. Tengo que mirar sola, responder sola, hacer todo sola. A ver. Belén. Me faltaría un vestido short de cyber. Bueno, vamos a ver si hay vestidos. Ya sabemos que la mayoría siempre saca más bodysuits y todo eso. Así que, Rune, vamos a hacer lista. Rune, si no te molestaría ayudarme o Alejandra, por si es que alguien viene a comentarles ahí lo que ya dije, porque obviamente van a llegar después, no se va a ver. Entonces, no. Voy a empezar. Voy a ir al inicio. A ver, al inicio me voy. So I'm gonna go to the front part. We're just explaining the same in Spanish. So this is the event. When you arrive, this is the landing area, this part here. Okay? Aquí es donde van a llegar ni bien cuando aterricen en el evento, aquí, y de acá empieza todo, okay? Voy a empezar, a ver, ¿por dónde? Por acá. Okay, so I'm gonna start this part. This is the sponsor area, by the way. So I'm gonna start this part here. Vamos a hacer este círculo pequeñito. Este es el área de sponsors. ¿Sabe qué tiendas están por aquí? Algunas las conozco, otras no. A ver, primero tenemos... A ver. Esta es la de las piernas que llevaba yo de otro evento. Static. A ver. ¿Por qué tiene como copyright? Ah, pero el evento tiene... Wow, ok. Nightfire Boots. Está bonito. Me encanta cuando le ponen cosas neones. A ver. This is for... Legacy, Belleza, Maitreya's Link. Ah, it's also for guys, for Jake. Okay, that's cool. So this is the main release here, and where is the price? No me digas que porque estoy. A ver. Yeah, me encanta eso, un ratito. Listo, estaba muy lejos, así que he tenido que volver. A ver, ahora. 450 lindens, okay, 450 lindens, I think it's a fat pack. Okay, you have different options for that. Okay, great. Then next we have... Nunca he visto esta tienda en mi vida. ¿Cómo se llama? Servitwenskaldron. Y ahí les dejo el nombre, no lo puedo leer. Servitwenskaldron, algo así. ¿Qué es esto? Ah, deco. A ver. Kind of deco. Right. What else? Esta sí me gusta. ¿Me puedo meter? Ay, sí. Ay, me metí. Yeah. Stand one. Stand three. Ok. Interesante. Acá te dejo, Luca, para que no te vayas a podrir por ahí. A ver. ¿Qué cosa entrega el evento? No entiendo qué es. ¿Son piedras para decorar? Ah, ok. Está con 40% de descuento. Ok, está menos del costo real. Ah, ok. So it costs less. Please. Yeah, it's on the screen, right? Yep. Can see it. Ok. Pixie head mold set. With discount. 340. Great. A ver, por acá. ¡Eh, Mazoon! Ya. Yeah. A Light Store. Wait. Se han confundido. ¿Qué hace esta foto acá arriba? Esta es otra tienda.
Bueno, este es Blows on Seeds. No debería estar aquí. Esto está mal. Debería estar el logo de Mazum, pero bueno. Como les decía, estas son las botas que llevo puesta yo. Calista Boots. This is by Mazum. For Legacy, Maitreya, Beleza. Which is not resin yet. They released these neon boots with some weird spikes. I don't know. Pobre chica, tiene que darse una super vuelta con esos zapatos. A ver, se mira el precio. Un ratito. Eso está... 255 lindens cada uno. Lo pueden poner los colores neones en diferentes partes. Okay. Yo lo llevo en negro con luces verde limón. Así me gusta a mí. A ver, ¿qué más voy a poner acá? En tres colores. Right. 555 lindens. Yeah, no bad. Let's see. Ok, ese fue Mazum. Este es el traje del otro evento anterior. El Runa Outfit. También con luces neones. Bonito. Un poquito hot para mí, pero a ver. Esta tienda sí, Hilted. Ellos siempre hacen un montón de accesorios. So Hilted has this baby droy. Oh, I like it. Baby droy. So cute. ¿Es esa gacha? Yeah, esa gacha. Esa gacha. Mire, es un gacha, 30 lindens. Qué barato. Yeah. Qué bonito, 30 lindens. Baby Troy, and I believe it's this kind of things here. Miren qué bonito. Esa tienda me gusta porque siempre saca así figuras medio geométricas, pero de tono tierno. Yo tengo un robot de estos también. Miren qué bonito. Este se parece a Yugo. Ay, a ver, ¿qué más? Y lo demás que está a la venta con el 50% de descuento. Ay, está bonito. A ver. Miren esta máscara. Single Double Color Version Ghoul Mask. 113 lindens porque está con 50% de descuento. Está barato. Eso me gusta. A ver. Sigo la vuelta de creadores, sponsors. A ver. Que me cargue un rato. Pero a ver si se me pasa algo que querían preguntarme. Esto déjenlo ahí. Yo voy a estar mi. Cada que termine una vuelta voy a mirar el chat. Así que, a ver. Este es Wicca's Original. Sí conozco la tienda. Esta tienda me encanta, me fascina. Tiene demasiada muy buena calidad. La he visto en varios eventos. Me encanta lo que hace. Está, ¿qué ha sacado para ahora? Es un top con resortes. O sea, para darte la fantasía del cuerpo medio robot, ¿no? Algo así. Torso and top. ¿Okay? Solo para Maitreya. 599 lindens. Sí, es como que un fat pack prácticamente. Okay. 599 lindens. It's really cool. What else? Yeah, I like it. Miren, acá también viene una espina. No lo había visto. Acá hay espina. ¿Qué más hay? Qué lindo. Me encanta. Miren esas garras. ¿Qué más? Ah, ese brazo también ya lo vi. Es del evento pasado. Ya, yeah, sigamos. Sigo de este lado. Qué raro porque no se está viendo bien esa parte. Ah, ok. Esto es The Lab. Es una... no sé qué es, a ver. No sé. Por acá dirá el nombre. Saba. Ah, es como un avión. Como un avión de guerra medio futurista. ¿Alguien ha visto la película Titan AE? ¿Titan AE? El chico del viajero del espacio, es de Disney. Justo ayer en la noche la estaba viendo. 299 lindens, 299 lindens. That looks cool. You can try that demo as well, so you can see the real side. Teleport to demo area, that would be cool. Like this. That would be for deco. For a cool video, maybe. Now we have Urge. Bueno, eso está como de más. Más girly. A ver. Esperen que cargue un rato. Mientras me voy a fijar el chat. Así. A ver, aquí me habla. No soy muy de los bodys. Yo tampoco. Vamos a estar a la corilla. Qué bonito. Paso por el evento. Qué bonita. Qué guay. Qué bellos. Ok, Sanu. Hola, María. Sí, es que acaba de abrir. Yo me lancé y he llegado y ya no me salgo. Estuve mirando a qué hora iba a abrir. Estaba esperando. Entonces ya entré.
Pero Rune, hagamos notas como siempre hacemos y vamos viendo qué más o menos qué nos gusta hasta el final. A ver, este vestido me parece más al estilo... a ver, no sé. ¿Medio sailor? ¿Cuánto está? 310 lindens each dress. Each color. There are many colors. I like this. And it fits Legacy Perky, Legacy Normal, Maitreya, and Freya. Okay. Those are the sizes. Fat pack. Okay, 1299 lindens. Este de acá está bonito, pero no es de lanzamiento. Pero no sé dónde habrán sacado este vestido. Este me gusta un poco más, honestamente. Miren, vestido con correa y una cola. Este está buenazo. ¿Cuándo lo sacó? No tengo ni idea. Nunca lo había visto. Este no es mucho mi estilo, pero bueno. Este a mí me gusta. Y lo que parecen clips. Ah, y el último de la ronda de sponsors. The last one here is Solares. Let's see. What did they bring for this? Okay, they have two things, I think. Cargo drone and squad sentai turret. Okay, it's more like deco. I go like this. So, for the scenes or I don't know. I don't really use those things, but how do you play this? Where do you pay? Okay. The price is there. Okay. With discount, 25% discount. Okay. That's everything from the sponsors area now. Ay. I have to go to the other part. Where is Luca? Luca. I think she was trapped there. Luca. Camina. Ay. Estoy. Okay. Entonces me voy a la parte, el primer círculo, porque son dos vueltas lo han hecho. Pero yo creo que no está muy grande. A ver, voy para allá. Ay, perdón, sí, creo que hay un montón de gente y estoy atropellando. Ay, ay. Guía, como no veo a la gente, ahorita me voy a tumbar a alguien. A ver. Espera. A ver. Voy para allá. A ver. Me voy a parar al medio porque si no la cámara no me va a dejar avanzar. A ver, ay. Ya me quedo acá. Acá me quedo. A ver. So let's start with the second part. This tiny part here, and then we go to the big circle in the other side. Okay, I'm gonna go all around and we're going to see all the products here. We have more items. I see more clothes and stuff. So we're gonna go. I'm going to start with Astara. Okay. So this is Astara, which is no resin. Okay, there it is. Astara. ¿Qué ha traído? A ver, accesorio nada más. A ver. Déjame cargue. No carga, ya carga. Ahí. ¿Qué son? A ver, chip and mix gacha. Ah, ok, chips. Ah, esto también está bonito, son cosas pequeñitas. 25 lindens. Wow, ¿qué? 25 lindens. Bueno, esto también es chiquito, ¿no? Ok, 25 lindens. So that's actually cool. ¿Para qué son? Ah, para la cabeza, el pecho, de diferentes colores. ¿Qué es esto? Una carita. Está bonito, son detalles pequeñitos, pero que se ven genial. Ok, Astara. Tiene varios items así. Acá tenemos... Clover. A ver, nunca he escuchado de esta tienda, primera vez. ¿Qué ha traído? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Un pulpo? Ok, ¿qué tiene que ver un pulpo con cyberpunk? Well, science fiction, ok. No dije nada. ¿Cuánto es esto? 399 lindens. There you have. Comes in blue, green, gray, light blue, aqua, purple, and red. Full image, animesh, tentacle, prosthetic, full AO included. Ah, viene con un AO también. Right. Ay, ¿qué es esto? 750 lindens. Ew, ¿qué es? Non, pathfinding, wandering, readable, wearable, intelligent, intelligent animesh, pet, with a unique personality. An avatar favoritism. ¿En serio?
Esto es una mascota. ¿Por qué me compraría yo esto? me da cosas solo de verlo. Yo no soy de ver películas de terror. Ciencia ficción sí, pero igual me tapo los ojos cuando sale algo feo. ¿A alguien le gusta esto? ¿Cuál te gustó mucho? Esto que está acá, esa cosa. Ay, se me pone la piel chinita. Rune, sí, el cine está lleno porque recién acaba de abrir. Si te llegas a decir, mejor me muevo. Me ha dado cosa. Por si acaso, just by the way, I'm saying like you to the creature, not to the creation. I mean, I don't like books or animals like that. I'm very scared of movies like that. So you. But the anime looks cool. It's just I don't like the figure. ¿Qué es esto? ¿Lil Diablo? Ay, mira, ¿qué es esto? Un diablito, pero qué lindo, parece un dibujito. Ah, ok, ¿cuál es el Super Pack? ¿Standard Pack? What's this? Horn, Super Pack. Diablo Neon Horns. Standard. ¿Qué es lo que venden acá? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Los cachos? ¿Los cuernitos? Bueno, con la luz que le ha puesto así no se ve muy bien. A ver, we have now. Esa tienda también es buena. Inner Demons. I like that store too. Ha traído, me imagino que es el choker. Un choker metálico, miren. Con patterns. Me gusta el tatuaje que lleva. Está bueno. Mira, Macoya. Todo está con descuento acá en el evento, me parece, porque a todo le leo 25% de descuento. No sé cuánto descuento. 188 lindens, te vienen diferentes colores, diferentes packs. Creo que, ¿qué varía el diseño? A ver. Ahora acá son como unas rayas, right, aquí. Ajá, varía en el diseño, son diferentes diseños. A ver, acá. Vaya, bueno. Next we have, let's see. Que me cargue. No me carga. Ahí. Link Crave. I think it's like Link Crave. So we have. Oh my gosh. Estos zapatos nunca los he visto. Los necesito. Yo sé que a mi hermano Luke le va a encantar estos zapatos. A mí también me gustan. ¿Cuánto está? 365 lines. Wow, me muero por esos zapatos. Qué geniales. A ver. Y me parece que es Fat Pack. Y viene con Alpha, así que hasta el avatar clásico, un Altamura, se lo puede poner belleza. Maitreya Signature Slane. Gracias, no tiene compatibilidad con Legacy. Me encanta, no importa. Igual me lo pongo, a ver. Y aquí. ¡Oh! Pantalón. A ver. Hermit Pack. Synthetic Fabric. Pants don't look too bad, but I'm more in love with the shoes. 125 linens. They're expensive. I love this. I want this. Yo quiero esto. A ver. Está muy buena. Esa tienda es muy buena, En el otro evento de Cyber Fair sacaron unos guantes muy bonitos. Seca. A ver, ¿qué ha sacado Seca? Ella también saca cosas así fuera de serie. A ver. Ah, mira. Un visor, lente, glasses, no sé qué. Grabatem. ¿Qué es lo que he sacado? A ver, quiero mirarlo acá. Ice cream. Ok. Con unos cables para la mano. Ok. Bunch of combos. You have handpiece, rigid form, Maitreya Slane, Legacy, female and male, signature, Yanni. Wow. She made it for all the bodies. ¿Y qué cosa es? ¿Un gacha? Ah, aquí. O sea, okay, the handpiece and what's the other? The animated screen both is 549 lindens, but if you buy just one, 379 and 399. Okay. Si lo compran por separado, son dos precios distintos. Si lo compran en paquete, el visor más el anillo con cables cuesta un poco menos, obviamente.
549, ¿no? Sekai Cyberlita Set. Está bueno. Me gusta más el visor. Y que tenga la pantalla animada. Eso me gusta. El cable de la mano no mucho porque a veces se laguea con la ropa. A ver, we have a backdrop here. Por favor, carga. ¿Algún día cargar? Ahí. The birthday guy. Okay, the birthday guy. What you have here? Backdrops. Ambientados en esto. Este está bonito. Men in Black, creo. Este me gusta. Ah, eso es algo más simple. Aliens. ¿Qué es esto? Es un perrito. Okay, you have some cute dogs over there with neon lights. Yeah, that doesn't look too bad. Here we have Area 69. Well, which kind of 69 are you talking about? Okay, es un gacha. Es todo esto. ¿Cuánto está? 60 linens el gacha. Déjame. Y Fat Pack, 1500 linens. Wow. 1500 linens si te quieres llevar todos los bags de golpe sin jugar. Okay, now we are at the other store. I think they put wrong the banners. Let's see. It's not resting yet. Blossom seeds, apple blossom and seeds, and what's the name of the other? Apocalyptic. Okay, what did they release for this one? That's cool. With what you call it? Neon lights. Okay, neon lights. Shanty. Esto está bonito. Me gusta el juego con luces neones. ¿Alguien quería un vestido? Ahí está. Acá hay un vestido. 185 lindens. A ver. 185 lindens. La foto se ve muy bien. Lo puedes combinar con tatuajes igual. Se ve bien, ¿eh? Es para Maitreya, Freya, Perky, Legacy. Maitreya Petit también. Para el Maitreya Planito también. El tatuaje. Miren, ese es el tatuaje que están usando también. Se ve muy bien. ¿Cuánto está? El tatuaje 300 lindens. Apocalipsis Cyber Circuits. Omega, Maitreya, Belleza, Legacy, Bakes on Mesh. Blue, Green, Yellow, Red and Fucsia. Ah, ¿y el otro dónde está? 950 lindens del Fatback. Está bien. A ver, sigo. A ver. Y cargo un rato. Ay, Haro, esa tienda está muy buena. Uy, yo necesito esas alas, quería unas alas, a ver. No leo el nombre de la tienda. Cobble, algo, ahí. Double 2769. Okay, thank you. Double 2. Yeah, it was the same number. Okay. Let's see what we have here. Eso es más para deco, ¿eh? Esto sí es deco también. A ver. Es una nave o un satélite roto. A ver. Wreck Hideout. Sí, no está mal. ¿Cuánto cuesta? No veo el precio. No sale el precio, qué raro. No le veo el precio. Acá tampoco sale el precio. Bueno. Miren, chicos, y acá, este es un regalo. ¡Oh! ¡Es un regalo! Hay un regalo, voy a editar el título. Regalo gratis. Miren, me acaban de dar las antenitas. A ver, este es un regalo. Un segundo, por si alguien me está diciendo algo. Mascota espacial. Entraste, Rune. Ok. Te voy viendo y apuntando. El gusano vale 750. Y sí, es muy caro un gusano para eso. A ver.
Bueno, es cierto. El demo de Blossom Seeds. No me fío. Deja que agarre mi regalo primero. A ver. Recuerda, Rune, que no puedo conversar mucho porque no estoy viendo la pantalla. Estoy yendo de rato en rato. Si no, me voy a demorar un montón. Sí, mira. Le das clic al demo y te da. Pero no lo voy a tomar. Ahí está. Sí, le das clic al demo y te lo da. Sí, me lo está dando. A ver. Ah, estaba cayón. Haro. Esta tienda siempre tiene algunos regalos y me parece genial que haya traído uno para el evento. A ver. Haro ha sacado para este evento Wasp Wings. The Wasp. Vento anime. Built in eel. I mean, it has an eel. Three sizes, recolor. Es esto que está aquí. Miren estas alas, pero qué genial. Esto lo había visto, pero no recordaba. ¡Ah! Que era aquí. Me has hecho asustar. Yo quiero esto también. Qué genial. ¿Cuánto está? Espera. How much for this? 600 linden. 600 linden. Wow. Eso está genial para algo así de esa temática. Tienes demo. Así que... genial. Muy bueno. Sigamos. The Forge. Okay, esa tienda también es muy buena y es especialista en este tipo de temas. Si la deben conocer, siempre está sacando algo nuevo. Además que está es parte de... ¿cómo se llama? Le Home Magazine. Para los chicos. A ver. ¿Qué ha sacado? No sé si ha sacado. Este traje no. Este traje ya salió. A ver. Pues no veo qué es lo que haya sacado. La espada. Skyline Blade. Ok. 350 lindens, la espada, muy buena. Tiene varios items acá. Este es otro, es un gacha. Esta chaqueta está genial. Miren, qué buenazo. Ese outfit me gusta. Pero es todo un gacha, o sea, hay que jugársela todo. Está muy bueno. Me encanta. What else do we have here? Oh, some other items for other bodies and stuff. So yeah, that's cool. Y a ver. ¿Que no ha terminado? No había empezado yo por acá. A ver, espera, ¿dónde empecé? Ah, sí, está bien. Sigo. Tentacio. Ok, Tentacio. Si es que carga. Ok. Yo quería ponerme esto, pero no lo encontré. Tentacio tiene. Space Headpiece Neon Color Hood. Todo es neón, pero miren qué bonito el detalle. Con un corazón ahí. Se ve bien con unas orejas de conejo. Esto es también este otro evento, pero también la misma temática. What else do we have here? I also have some robot legs. Here. That's from another event too. Let's see. How much for this? 199 lindens, 199 lindens, both colors. Okay, that's cute. I like that. Esto lo vi de lejos. Graves, fetish and cyberpunk. Okay. Ajá, ya le vi el pezón. Pero este, a ver, qué traje. Ok, Grace Control. Solo para Maitreya. Ok. Espere. Versatile and ultra tight undersuit, cat suit, block suit, easy to mix and match. Ok. Esto está bonito. ¿Cuánto cuesta? 390 lindes, no está caro. Y miren, es súper pegadito y con bastante definición. Ese tipo de trajes tiene materials cuando están así en alto. El acabado látex, bueno, no látex, pero se ve genial. Ok, solo es para Maitreya y Omega. A ver, me quedo acá un rato mientras voy a ir a mirar si algo me dicen. No me dicen nada. Ok. Hola Mercury, hola Tiara, hola María. Valerie. Oh, hi Valerie, hola Valerie. Sí. Bueno, recuerden que no se trata solo de regalos, sino de apoyar a los creadores. Casi siempre este tipo de eventos no tiene tanta difusión, por eso también es que me he metido.
Me importa muchísimo apoyar este tipo de temas. Porque, a ver, si pusieran regalos, claro, se llena de regalos, la gente viene y no compra al final también. O sea, también eso, ¿no? Pónganse a pensar. La gente que de verdad quiere comprar no puede ir porque está el otro grupo que solamente quiere llevarse el regalo. Entonces, es una con otra. Siempre es así. Entonces, dependiendo de la popularidad o de la frecuencia del evento, también se da, ¿no? Este evento recién es de este año. No es que tenga muchas rondas tampoco. A ver, ¿qué estoy mirando acá? This is Ron, Robotica Mail, 399 lindes. Ah, ya entendí. Son las marcas de robot para el cuerpo. Okay. ¿Se imaginan? Le pongo eso a Luke. No. A ver. Eso es para chica. También viene con Shine, hace que el cuerpo brille, eso me gusta. 399 lindens. Ahí lo tienen. Me encanta. Saben que ustedes pueden teñir el cuerpo del avatar, ¿no? Entonces no necesitan comprar el outfit, nada. Lo que está haciendo acá el avatar es el cuerpo teñido con el hood. Lo tiñen de rojo, le ponen el brillo, le ponen las marcas y ya está. Como si estuvieran llevando un traje super látex pegadito al cuerpo. Esto fue... This is wrong. Ok, this is wrong. Continúo. Uy, ¿qué es esto? A ver. Si cargas. Ok. Ambix. Ambix, we have... What do we have here? ¿Qué es eso? Sioni mask. Sioni mask. Ok. Máscara bien rara. Que se ve así. Que si tienes las alitas, se ve mucho mejor. Ay, mi cuello. Eso me dolió. Creo que las alas... No vienen. Las alas son de acá. Plasmorphic wings. De acá son. ¿Dónde está esto? 450 lindens. Pero la máscara... This is the last release here for the event. This is... 399 lindens. Ok, 399. ¿Y qué es eso que está allá? Ay, ¿qué es eso? A ver... Son maíces, son mazorcas. Triple vouchers. Each item. ¿Qué es esto? Ambix, tan mandible. Son mazorcas. Son maíz, corn. ¿Es eso? Con pata de araña. ¿Qué es eso? Animated monster. Okay, never thought I was going to see something like this in Second Life. Okay, that's unexpected and cool. A ver, ¿qué más? A ver. El chico del vendor de acá del costado se ve súper guapo. Quiero ver la foto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Mugleborn. Mugleborn. I don't know what that means. Ok, Mugleborn tiene pastis en versión de mini platillitos. No sé qué es esto. Cyber pastis. Ok, that's what I said. 199 lindens, there you have the price for this item. Let's see. Y... Belén, tú siempre estás tejiendo. Es una habilidad muy buena la que tú tienes, por cierto, ¿eh? No cualquiera sabe tejer o puede tejer, te lo digo yo. A ver. ¿Hasta acá se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¡Ah, mi cuello! ¿Mi cuello? Perdón. Me parece que te vi a Maya. No llegas tarde. Bueno, a la mitad vamos. No sé quién es este avatar, pero se ve guapo. La foto, ese pelo que tienes parecidísimo a Dora. Me encanta cuando veo un chico guapo en un vendor. Me gustaría que en el vendor al costado le pusieran contacto al modelo para llamarlo y luego lo buscas y en fin. Esto se llama Going to Hell in Style. Ok, cool. ¿Y cómo se llama la tienda? ¿Cómo se llama la tienda? Sinful. Ok, la tienda se llama Sinful. The release for the event is the weapons. The weapons on the arms. Qué cool. Son unas sierras, unos serruches. Miren que. Está en animación, para empezar, a ver. Rotor resource, one for each hand, each comes in tricolor, dual blades, ajá, ok, sí, si lo tocas, tiene sistema de rotación.
Tiene animación de mano incluida. Ok. Está genial. Eso está genial. A ver si le digo a Luke y a Yuko que vengan por esto. No sé. Está muy bueno. Me encanta. ¿Cuánto está? 349 lenes. Love it. Then we have Musu. A ver, Musu. Musu, we have. What do we have? Qué bonito, más armas. A ver. Plasma rifle. Esto me recuerda a Cyber Marionette. Porque hablan del plasma. A ver. 399 lindens. El rifle de plasma. ¿Esto qué es? Cyberpunk Dual Sword. Ay. Me equivoqué. No se olviden que hay un regalo en la tienda de Haro. Hay unas antenas que ahora me las voy a poner para ver qué tal se ve. Generic Sword. Ok. Generic. 225. That looks cool. This thing here. Yesterday I was watching Titan AE. So. Unstable. Okay, unstable. Unstable, we have. Otro modelo guapo, me encanta. Y encima lleva un pelo de dura. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? A ver. Neon Strings Halo. Ok. Muy guapo el chico. A ver. Las gafas que lleva son de acá. ¿Cuánto está? 113 lindens. Son muy buenas también. Está todo con descuento, por cierto. El lanzamiento es esto, como un collarín. ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver. ¡Ah! No sé qué es, pero esto está más bonito. A ver. ¿Qué son? Como unas alas. ¡Ah! Así. Oye, qué guapo. A ver. Le queda bien. Miren, no sabía que venía. ¿Cuánto están las alas que veo que están en descuento? 300. No, ese no es. Acá. No, si es ahí arriba. Tienes en metal, camo and classic. 300, 300 lindens. 300 lindens. Esto me gusta. Quizás yo vuelvo por esto. Esto está buenazo. Miren, 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 miren. Alas y se mueven. A ver, ¿qué más hay? Ah, ok, sigamos acá. Sigo dando la vuelta aún. A ver. No veo el nombre. ¿Cómo están? ¿A ustedes también les gusta esta onda de Cyberpunk? A mí me fascina, como vuelvo a decir, siento a veces que no hay mucho apoyo o difusión porque casi predominan los eventos de moda urbana, ¿no? Los eventos con temática específica, si no son apoyados por la temporada como Halloween, por ejemplo, Halloween tiene su mes, entonces así no se ve mucho. Y sé que hay gente que le encanta esto para el roleplay o para su avatar personal y necesitan ver dónde conseguir buenos materiales o buenos items, entonces vale la pena venir a ver al evento solo por eso. Aleutía, ¿hace con pelo? ¿Esa tienda no es de ropa? No, era un medio Cleopatra futurista. Yes, y Metallic Wig. Ok, pelo metálico. Esto está bien para un musical. A ver, interesante pelo. ¿Cuánto está? 250 lindens, ok. Cada uno 250 lindens. And instead of a pack, 1299 lindens. Wow, ya, ok. No, no está mal. Se ve muy bien. Ahora aquí, boutique 187. Boutique 187. Vamos a mirar qué hay. Vaya modelitos que han puesto por ahí. Vamos a mirar que cargue. Qué original, ¿eh? Qué original. Nunca había visto que pongan la foto del avatar ahí. Es la foto, ¿no? Ah, sí, sí es la foto. Esperen, esperen, que me cargue. Ya cargué. Ah, mientras un rato voy a mirar el chat. Vaya. A ver. Eso es nuevo, quería buscar. No, ¿cómo que has dicho? No, 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 no me metas a Yuko. Ese públicamente declaro que Yuko supuestamente me iba a venir a ayudar y al final una chica le escribió, le dijo, ¿me puedes venir a ayudar con mi pelo? Es nuevo, ¿sabes? Y Yuko, oh, por supuesto, y se fue. Y yo me quedé en plan de, ¿Yuko? ¿Aló? Y se fue. Así que ni siquiera lo menciones. A ver. Recuerdo, me recomendaron un mus. Tengo la espada generic. Ah, es adivina el vento. Sí, sí. A ver.
Sigo, ya. Me parece original estas modelos. Miren, I think it's kind of original to have the avatar as a model here, like in real life when you have those pictures there. That's so cool. Anyway, what's the release for the event? I'm not sure. Ah, it's this one here. Este es el lanzamiento, es una máscara. Halo included. Ah, el halo viene gratis. Es la máscara más el halo, que es la rayita que va al costado. Así. Interesante. ¿Cuánto cuesta esto? 219 lindens. Genial. Kalia Viper. Bueno, me encantan sus ojos. Y esto de acá, que es un gacha. Vaya zapatos, miren. Hablando de zapatos extremos. Y el otro traje. Un gacha por 55 lindens. Hay gachas baratos como el del chip que estaba a 20 lindens. Y creo que este es el último, ¿no? Sí, porque empecé en Astara. Rumakita. Home and Accessories. This name is... Okay, I think I know this name. Rumakita has... Cursi set. What is this? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Este es un sofá? Sofá and chair. Bueno... Con la onda futurista. A ver, se sentarían en un sofá así. Qué cómodo, ¿no? Como que un poco geométrico la cosa. Miren, tienen una mesa para la tarde de té aquí. Su té, sus galletas. Este es el sofá. Acá te sientas con el amigo, con la amiga. Para contarle el chisme del día ahí. Y ese es para ti, para que te sientes a ver televisión. Okay. ¿Y cuánto cuesta? Viene todo. 225 lindens. Te viene todo, el sofá, la mesa y la silla. No se ve tan cómodo, pero si tienes algún sin decorado con esa temática, te puede servir mucho. Ok, entonces ya terminé el segundo círculo. Me voy a ir a la parte de al fondo. Como ven, yo estoy ahí. Ese punto verde que está ahí soy yo. Ahora vamos a ir a ver la última parte del evento, que es todo esto que está aquí, ¿ya? Esto vamos a ver ahora. Uf, qué tanta luz. Ok. Luca, vamos. ¡Ah! Momento fangirlando. Este chico está guapo. Si alguien sabe quién es el modelo de esta foto, me avisa. A ver. Por motivos profesionales, ¿eh? No me comparen con Yuko. A ver, voy para allá. Ahora vamos a la otra parte. A ver. Voy para allá. Me voy a quedar por aquí para poder ver, porque si no, no puedo ver los precios porque estoy muy lejos. Ya, acá me quedo. A ver. Dios, cuánta luz. A ver. Entonces voy a empezar de este lado. A ver. Dejen que me cargue un rato. A ver, esperen, voy a mirar el chat rapidito mientras carga. Esta es la última parte. This is the last circle. So with this we finish all the tour. Just let me go around. Y... Hola, Pame, llegas al final. Bueno, es la última vuelta que voy a dar. A ver. Parece impresora de C64. ¿Qué es C64? Bueno, a ver, sigamos. Estoy mostrando todo lo que es el evento mainframe, cosas cyberpunk, science fiction, para la gente que le encanta esta onda igual que a mí. Todo lo nuevo que hay en el evento para que vean, por si es que no pueden entrar. Ya acá al menos les muestro. So, continue, we have drunk panda, what? Drunk panda poses. Ah, okay. A ver. It's not racing. Let's see. 100 linens, okay. That's not. Ooh, that looks good. Oh, he's wearing the La Pointeva's child jacket. I know the jacket. Okay, here we have Trump Panda poses, cyber guns. How you call that? Cyber. ¿Cómo se le llama al sable cyber de esos que usan en Star Wars? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Ay. Espada sable, no me acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Le Meche? Estoy viendo varias tiendas que nunca en mi vida había
había escuchado, ¿eh? Nunca. Algunas las conozco porque son repetitivas en eventos, pero esas no. I'm going to send him to outer space to find another race. ¿Qué son? Naves. Como lámparas. Mira qué bonito. Yuko también quiere hacer una lámpara, si es que no la ha terminado ya, si es que dejó ir a la chica y si es que se puso a trabajar. A ver. 149, 149 lindens. Ok. Sí, es una lámpara. Es lo que dije. Spaceship and UFO lamp. Ok, 149 lindens. This deco. Cute. Now we have. What do you call this? Let's see. AG. We have, a ver, ¿cuál es? ¿El headphones o el traje? Porque se ve bonita la foto. Solo para Maitreya, obviamente. A ver, ¿qué es? Ah, wow, es el set entero pero en pedacitos, a ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? 1200 lindes un headphone. A ver. 450 lindens. Yeah. 1500 lindens el fat pack del jacket. Ok, y si lo compras por colores, como de rojo y negro, o blanco y o colores, colores. Colors ever change. Ok. Acá te sale 650 lindens. Oye, pero qué caro, 1500. A ver. Sí, 650 lindens. Bueno, ya la ropa pasa, pero el headphone. Un headphone 1500 lindens, de verdad. No es mucho. 450 lindens. Ay, tengo sueño. Creo que tenía que tomar mi siesta antes de venir acá. Le echa al revés. A ver. A ver. Cargue. Shiny stuff. And they do makeup. A lot of makeup. I like the store too. A ver, ¿qué han sacado? Maquillaje. Ay, miren qué bonito. En las sombras tiene. Tiene circuitos. Ah, eso no había visto. Miren. Qué bonito los ojos que lleva también. Son de... Ay, ¿cómo se llama? Los ojos que tiene son de Song, si no me equivoco. Lelutka Evolution Bake Song Mesh. Esto me gusta. ¿Cuánto está? 200 lindens. Esto está bonito. Esto me hace falta. Estaba buscando en mi maquillaje qué color ponerme. Este tipo de cosas me falta. Este está bueno. ¿Ya? Me gustan los ojos que lleva también. Ah, este es otro. Este también está bueno. Eso no se parece a Ariana Grande. En Rain on Me de. Con. ¿Qué es su nombre? Lady Gaga. 225 lindens. Es en Fat Pack. Este sí, solo es para Lilith Evolution. Me gusta mucho. Ok, déjenme ver un rato cómo estamos. Están vivos. Lightsaber. ¿Lightsaber? Ok. Gracias. Detallito, me encanta ese maquillaje, solo que no tengo la cabeza. También puede ser. Gracias, Memo. Lightsaber. Sí, es que a veces me confundo y no me acuerdo. Ya, el maquillaje está precioso, ¿eh? No te preocupes, Amaya. Yo tengo la Lutka, pero no me puedo comprar. Así que vamos por ahí. ¿Qué han sacado acá? ¿Britney? ¿Qué es esto? After Party Shameless Pat Pack. 999 lindens. Ok, ¿qué cosa es? Esto. For rent. Como una cápsula que te meten ahí. Ok. ¿Y por qué querría yo eso? 280 lindens. Ah, como una cabina de teléfono o algo así. Este se ve bien. Cuando le ponen color así todo negro... No me llama mucho la atención. Ah, ya, la imagen ya está fuerte. Mejor me alejo. A ver. Este es Crystal. Esa tienda tiene bastantes... tiene bastantes poses. Perdón si oyen ruido, pero a ver. Es que... Y ahí. Ahora go. Claro, ¿y ahora cómo voy a hablar? A ver.
Muy bien. Este es otro evento. Okay. También está bueno. Pero creo que hay acá. Poses con la moto debe ser. Claro, tres poses incluyen la motocicleta. Está muy bueno. Me gusta la moto. Ya de por sí por la moto me tienen. Viene la moto. Lo quiero. ¿Cuánto dije que estaba? 299 lenes. A ver, Scratch. A ver, Scratch. Scratch porque te scratcha. Ok. Scratch son uñas. Mesh nails for my trail, Lara. A ver. Precio. 50 lindens. Pero ojo, son mesh, no son bento. Así que yo imagino que es para que estén estáticas en las manos estáticas de Maitreya. No es bento, ¿eh? ¿Qué ha sacado acá? Madre, au, eso me dolió a mí. Cyberlotech, ay, ya. Ouch. Au, qué dolor. Un cable que te conecta el ojo, ¿a dónde? Que queda colgando, creo. Ah, es el ojo, claro. Viene el ojo para donde te vas a enchufar el cable. En el ojo, pues. A ver. A ver. Tienes dos versiones, Dark y Light. 299 lenes. Esto está más... Esto está bonito. El headphone me sigue pareciendo demasiado caro. A ver. Esto es... Studio Dre, o diré. A ver. Quiero más cereal. Tengo hambre, no he comido aún. A ver. Studio Dre. O Dre. Dire. ¿Cómo se dice? No sé. En español diré. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Otra mascota medio rara. A ver, Tabletop Sparrow Mecha. ¡Ah! Oh, un mecha, ya, yeah, ok. Esto es del anime, los robots estos. 70 lindens. ¿Es un gacha o es así? Es un deco chiquito, creo que lo puedes agrandar. Interesante. Luego por acá que tenemos. The Rotating Lab. Insisto, hay un montón de tiendas que no conozco, ni nunca había oído hablar de ellos en mi vida. Ok, parece que no han terminado de hacer el setup. No tengo ni idea de qué están vendiendo. The Routine Lab. ¿Laboratorio? ¿Qué es esto? Bueno, no han puesto la foto, no tengo idea de lo que es. Esto está raro. A ver, sigo. Hashbang. Ok, son luces neones para decorar. Ok, no soy muy fan de esto, pero a ver. ¿Cuánto está? 129 lindens. Ajá, muy bien. A ver. 499 lindens. A ver, esto sí. Esto me gusta. 112. A ver. Ahora estamos en Milky Way. ¿Ese no es el nombre de un chocolate? Milky Way. Alguien quería un bodysuit, por fin. Hay un bear suit. Algo, especie de bodysuit. Este evento esta vez no tiene bodysuit. No es como el otro al que fui la otra vez. Estaba lleno de bodysuits. Ajá, esa foto está demasiado desnuda. Pero ya no importa. No importa. A ver. Milky Way. Déjenme ver un rato el chat. Todos comían. Ah, también se escucha. Recuerda que tenemos con ofertas. Esos me gustan. Nomás me va la cabeza. ¿Qué pasa? Viene el directo, pero ahora estoy comiendo también chisitos. No, no son chisitos. Estoy comiendo cereal. Queremos doritos. No tengo doritos. Mamá no me ha comprado. Yo tengo algunos chocolates. Es un cyber ojo. Sí, para cargar el celo. Son decos lindos. Salteano. Sí lo vi de costado, ¿eh? Ya he visto lo que es. Igual ya se vio de lejos, te digo.
Pero bueno. Esa foto le hubiera gustado a Yuko. A ver. Milky Way, we have. Yeah, bodysuit, I said. Miren. Con. Me gusta el botón a lo Iron Man que tiene en el medio, esta parte de acá. ¿Sí? Se ve bueno. ¿Cuánto dije que está? 199 lindens. A ver. Y esto está 1100 lindens. Ok, yo me traumo cada que veo el precio de los fat packs. ¿Ustedes compran fat pack? Está bien grande. Por el momento solamente es para Maitreya. Sale ahí que el Legacy Perky viene después. Vamos a ver. Tatuaje. Bueno, había una más grande, pero la foto estaba muy desnuda. No han. Si les interesa tatuajes, pueden venir a verlo. Y ahí tenemos Jace. Cyber. Jace by Cyber. Y es una. ¿Qué es esto? Una especie. Ah, es un. es una. La espada de. El mazo de Thor. Dije, no, no es. Era la máquina del gacha. 69 líneas, pero ¿qué cosa es? Backdrop, weapon, color, gashapon. O sea, es un backdrop, es el backdrop, me imagino, el de la foto. El arma. Se puede tocar cualquiera. ¿Llega? Ah, claro, este es el backdrop. Este es el backdrop que te puedes ganar, mira. Ay, está bonito. O te puedes llevar las armas también. Tienes que jugar. ¿Se parece al mío? ¿O soy yo? Se parece a mi arma. A ver. Uy, eso está bonito. A ver. Que cargue. Bueno, no le veo el nombre. Ya lo veré acá. Vaya, vaya. Amaya, mira. Te preocupabas por tener cabeza de Luca. Pero puedes tener esta cabeza por mientras. Mira. Colorida, sexy. Hola, Ides. A ver. What the fuck, Yuko, what are you doing there? Ya vieron, mostramos bodysuit, mostramos carne y Yuko viene como mosca. Ya lo veía venir. A ver. Desgraciado, en fin. ¿Qué estaba diciendo yo? Así la cabeza. Tengo hambre. 225 lindens. Es una cabeza de verdad. Está lindo. ¿Alguno de ustedes juega un videojuego que se llama? Ya me olvidé. Es un videojuego acerca de un mundo futurista donde un empleado descubre que la empresa está procesando a los empleados. O sea, al final no les no los liberan ni les aumentan el sueldo, sino que los matan, los trituran y alimentan a los demás con sus cuerpos. Tiene este tipo de cabezas así medio verde. No recuerdo ahorita el nombre. Ay, Matthew juega eso. Me estaba insistiendo jugarlo, pero ya me olvidé. Ah, no me acuerdo. Pero si a alguien le resulta familiar esta cabeza, se parece al personaje de ese videojuego que no me acuerdo el nombre ahorita. Pero más o menos algo así iba la temática. Mueco, 225 lindens. Ok, cute. Banner. All we have here. Está cargando. Skelly Bones. Ok, that's kind of cute. A ver. Me gusta lo que veo al costado. A ver. Pero que cargue esto primero. No me carga. ¡Ay! Creática, esa tienda me gusta. Creática es muy buena tienda. El parche que llevo en el ojo es de Creática, por si acaso. A ver, ponen que cargue. No carga. Creo que se le ve los pezones. Así que me voy a quedar por acá. Lo que venden acaso. Ok, esta cosa que va en las orejas. Como unos cachitos. Guachitos neón futurista. Tsunono Aru Glover. Ah, claro, Cyberhorns. Ok, ¿cuánto cuesta? 250 lindens. There you have it. The next. Este me gustó que lo estoy viendo de reojo. Inori. No conozco la tienda, pero a ver. ¿Ha visto? Bueno, no se parece. ¿Alguno de ustedes mira o ha visto
Darling and the Franks, creo que se llama así, Darling and the Franks. Se parece un poco al traje. Parece un poquito. Mm-hmm. A ver. Ok, 299 lindens. A mí me gustaría el negro con rojo o el blanco con rojo. Fatpack. Y a mí este fatpack está más decente, 939 lindens. Los otros fatpacks que hemos visto, 3500. 1500 por un headphone. Me parece demasiado. Interesante. Me gusta que este evento no está lleno de bodysuits, no está lleno de falditas, no está lleno de... Bueno, excepción del bodysuit que acabamos de ver, que atrajo a Yuko, pero bueno. Ok, esta tienda se llama Bane... ¿Cosa es? Ah, son los ojos, aunque no entiendo por qué tiene la baba ahí, pero bueno. Los ojos están 150 lindens cada uno. Ahí está. Fat pack, 500 lindens. Ok, cool. Creática, esta tienda me encanta, tiene muy buenos trabajos, lo recomiendo 100%, Creática. Ok, let's see what they have. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es como lo de Yu-Gi-Oh. A ver. Y solo está 199 lindens. Ok, 199 lindens and you have this, what is it called? Mystic Triangle Diamond. It looks so cool and it's animated. Yeah, animated unisex high priority animation working with L on rigid for L hand. For left hand, I mean. That's so cool. Ah, esto es lo que yo tengo que a ustedes les gusta, a todos les gusta. Mi bolita, lo Harry Potter futurista. Esto es esa tienda. Es buenazo. Mira, aquí está. Así se ve. Eso está bueno. Eso me gusta. A ver. Esta tienda también es buena, pero que me cargue el nombre, que no se ve. Un ratito. A ver. Evangelion. Sí, no tiene nada de malo. Para invocar a Yuko, digo, vos hizo tres veces y llega. A Tanga también funciona. Yo creo que Tanga es mucho más poderosa. ¡Borderlands! Tiara, eres lo máximo. Ya, yeah, Borderlands. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El juego que estaba diciendo hace rato de la cabeza. Borderlands, ya. Yeah. Sé que mi descripción fue patética, pero sí. Ese es el nombre, Borderlands, ya. Yeah. Me recuerda mucho la cabeza al personaje, aunque el chico era de color verde. Ese es el juego. Oh, gracias. A ver, ya cargo acá. Voy a leer rapidito. Que okay, me recuerda a Evangelio. Oh my god, ese está más lindo. ¿Te das cuenta, Maya, que acá, como vuelvo a decir, hay más trajes o más accesorios con mayor variedad? No estoy diciendo nada malo del anterior Cyberpunk, que era un poquito más sexy, pero acá siento que hay más accesorios. No me lo esperaba. Y muchas tiendas que no conozco. A ver, es hora de. Lo acabo de leer como en el anime del duelo. Sí, ya, a ver. ¿Cuál es el producto acá de Antaya? Neon Mask Weehood. Miren, este tipo de máscaras yo necesito a veces. Y es unisex. O sea que le queda Luca y le queda Luke. Ok, unisex Neon Mask. 145 lindens. Genial. Sigamos. A ver, Normandy. Esta tienda también la he oído, la he visto, pero no la conozco. Estaba diciendo yo que no sacan cosas chiquitas. Y ya, bueno, no tiene nada de malo. A ver, Normandy. Optic Top, Shorts, My Trail Legacy or Glass Project, Guns We Hood. Okay. Everything has, what you call it? Everything has neon colors here, which is cool. 350 lindens. Toppy Shorts. Okay. No mucho mi estilo, pero bueno, ahí tienen los dos. Miren. Sigamos. Ojo, ese me gusta. Ah, es. Yuko, esto no es de Happy Weekend Sale. Roar. Siempre vemos esta tienda ahí. No sabía que. A ver, primero las cuido acá. Cyber Kitty Ear Cuff. Ok.
¿Dónde está? 150 lindens. Ahora que estoy viendo cosas de gato, se me antoja tomar leche. Quisiera tener una botella de leche para comer con mi cereal. Oshiro. Oshiro, what we have in Oshiro. Deco again. Ah, miren, qué bonito. Vamos así. Esto me gusta. A ver. Rune, tú andas corriendo por ahí en el evento, ¿no? Ya me contarás que te has comprado. A ver. ¿Cuánto cuesta? 150 lindens. Bunker, 100% mesh. 49 landing pack. Okay. Y esto es bajo a lo que hemos visto en la mayoría de bugs. Por ejemplo, en el Happy Weekend Sale siempre tienen 100. Y no sé, para arriba. Esto tiene 49. Está mal. ¿Qué es esto? ¡Ah! A ver. Strange Merchant. Ok. Strange Merchant. Nunca he oído de esa tienda. Never heard of that. What are they selling? Electronic wall. Ok. Pared electrónica. 350 líneas para decorar. Bueno, sería interesante poner toda una habitación con esto. Te sentirías dentro de un PC, creo. Parece una motherboard o algo así como le llamen. No sé, yo no soy buena en computadoras. A ver, Zipska. Ok, Zipska, esto debe ser makeup. ¿Qué es lo que han traído? ¿Qué es esto? ¿Un casco? ¿Dónde está acá? Un casco un poco diferente a lo usual. 250 lindens. No sabría cómo combinar esto, la verdad, pero bueno. Sé que Zipska siempre saca este tipo de artículos. ¿Se acuerdan ustedes de la película de The Fifth Element? De El Quinto Elemento. Que hay una cantante. Y tiene así como unos cables, cosa que salen, creo. Se parece un poco. Ex Machina, Design, Architecture, Concepts. Right. Ajá, esto sí me gusta. A ver. Que cargue un rato. Voy a mirar el chat. Take me away, Science Fiction Portal. Ok, that's great. A ver. Ah, vaya Maya, no te vi irte. Vaya Maya, hola Rune. Vengo agarrando demos. Está bien. Ok. Claro, la idea es coger demos para que sepas qué es lo que quieres después. Así que eso está bien. Don't forget when you come to the event, grab all the demos and then try it. And then see if you like it. Don't just go and buy it. Ok. And also some items like this have a teleport for the demo area. So maybe you can go there and try it and see if you really like it. Try it on Ultra. See if it looks like in the picture or something. That was cool. ¿Qué es esto? Fika. Ah, también conozco esta tienda. Sí la conozco. Fika. Ellos han sacado. No entiendo qué han sacado. A ver. Single pack. Fat pack. Ok, ¿es el casco o es...? Cyber Doll Helmet and Cyber Doll Legs. So both. Ok, el casco y las piernas. Ok, dos. Este casco no me llama mucho la atención, pero a ver. 250 lindens. Casco con cachos para abajo. Me gusta el tatuaje que tiene. Ese sí me gusta más. A ver. Y las piernas. ¿Qué? Es una pierna de gancho. 350 lindens. Las piernas. Ah, no tiene pies, miren. Es así como un gancho para abajo. Ah. Fat pack. Wow, 2625 lindens. Habrá gente que se compre todo el fat pack. A ver. Esto es para Legacy, Freya, Maitreya. Fat pack del casco. 1875 lindens. Ok. What else we have here? Bread. Ok. Esa tienda también sí la he visto por ahí. Esa es para chico. Cosa que es inusual.
¿Qué cosa es? ¿Chaqueta? A ver, sí, es una chaqueta. A ver, que cargue. ¡Ay, mi pie! ¡Ay, algo me dolió! ¡Au, au, au! 50 lindens. Ok, es mesh por talla, ok. No viene hecho a medida de un cuerpo, así que van a tener que usar alfas o ver si le ajustan la shape. Así que tengan en cuenta, prueben el demo. Try the demo before you buy this, because this is not for body ties, it's for mesh size. Okay, so it might not fit your avatar. What? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? Ya. Hace rato vimos unas alas de avispa, pero esto de, ni de avispa ni de ala. ¿Qué es esto? A ver. Botanic 83. Ah, esa tienda siempre saca cosas así. A ver. Botanic. Ok, Botanic 83. What we have here. Tail of Onaga. Supuestamente es una cola. Tail of Onaga. Accessory, not a weapon. Me hace acordar a Saikano. ¿Alguno de ustedes vio Saikano? El último arma definitiva. Botanic Tail. Ok. Must be static. Si quieres tener una cola así. Bueno, ahí la tienes. Defense System. qué inusual. Recuerden que estamos en el evento de Mainframe. Auspiciados por Stay at Home, Horror Carnival, Mazum y otros más. A ver que no carga. Las botitas de Mazum son las que llevo yo puestas ahorita. Que es lo único del evento que pude tomar. A ver que no carga. Ahí cargará. Listo. Calista Boots. They also come in neon colors if you like it. So go and check it out. The Dreadful Depths. Okay. Now we have Isil Cyberpunk. ¿Qué es esto? ¿Un satélite? A ver. 399 lindens. Solar panel. Sí, como un satélite solar. Esto es para decoración. Bastante deco, ¿eh? Ah, ok. Algo de cabello, por fin. KMH. KMH. Esa tienda es de pelos. A ver. Ah, esto está bonito. Y es, siempre me gusta que ellos lo hacen unisex. Ahí viene con una headband. Qué guapo se ve el modelo. A ver. Ok, eso es demo. ¿Y cuánto cuesta? A ver. Trae colores naturales, 325 lindens, el color, el pack colorido, 325. No, okay, click. Ay. Fat pack, 550 lindens, ok. Not too bad, I like that. Este sí sé que este es una Stargazer. Ellos hacen siempre todo lo que es shining para el cuerpo y todo lo demás. A ver, me estoy quedando dormida. A ver. Stargazer. Science Fiction Fantasy Living. Sí, esta tienda se especializa mucho en ese tema. A los que les guste los brillos en el cuerpo, pero con un diseño en especial. Miren, tienen esto de aquí. ¿Dónde está? 299 lindens. Eso está en la cara. Legacy, Catwa. Lelutka, Genus, Belleza, Maitreya, Tonic, Omega. Está bonito. Next we have Boss. Ok. Oh, esto me gusta. ¿Qué es eso? ¿Una lavandería? Future is coming. Es una habitación. Me gustaría poder sentarme ahí. ¿Qué es esto? Boss Control Bedroom. Es una, claro, es una habitación futurista. Está bonito. 350 lindens. Medio frío. 350 lindens. Todo. ¿Cuánto me falta? A ver, ¿dónde estoy? Ya estoy a la mitad. Estoy a la mitad. Un poco más de la mitad.
A ver, L'Emporio. Que fashionablemente diferente. Ah, mira, interesante. Bionic. Joyería futurista. Unisex. Para chico y chica. Es un collar y una especie de pulsera. 350 lindens. Viene en fat pack para modificar los colores. Ok. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Sí. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es. Ah, es una mesa. Yuko, se parece a tu mesa. A ver. Es una mesa de control, me imagino yo, de centro de operaciones. Porque veo varios. Veo varios. O lo han juntado uno con otro. Creo que han juntado dos. 750 lindens. 250 lindens. La pequeñita. Ok. 250 lindens. There we have it. Then balaclava. ¿Ese logo es de balaclava? ¿Seguro? ¿De qué? Más deco. Voy a decir, en este evento he visto bastante deco, ¿eh? A ver, balaclava. Sistema de seguridad. Delta Gate Fences. Y un landing pack. Es sumamente ligero. Luego tenemos Enrage. Enrage. Ah, para chicos. Ah, yo conozco el traje de chica. Sparrow. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sparrow es la marca de chica y Enrage. La de chico. Ok. Es un top. Un poco raro. ¿Cuánto está esto? 269 lindens, 269 lindens en fat pack, 1402 lindens. Muy bien. Esto de acá es lo que yo me acuerdo del evento de Cyber, el otro Cyber Fair que hubo. Este de acá me gustó. Este de chica, pero es un gacha. Ahí está. Luego tenemos Murder by Chrome. Murder, que he sacado. Una cocina futurista. Tienes la refrigeradora, la cocina, la alacena. Esto se juega a los sillones que vimos al inicio, dos cuadrados. 500 lindens cada uno. ¿Dónde lo pago? Ah, ok, acá. Sí, 500 lindens, 500 lindens. Muy bien. Y estoy por terminar, me falta doble vuelta. A ver, Dotty Secret. Que cargue un ratito. ¿Quién está cargando? A ver. ¿Qué pasó? Motherboard, sí. Stargate. Parece la de Power Ranger Rosa. Una cola. Es un mensaje para alejar a los que te andan enfocando las pompis. Hola, Yalin. Yalison. Hola. Anabel, ¿llegaste o no te vi si es que estabas? Sí, estamos ahorita en Mainframe, Anabel. Anabel, te comento que este es un evento de Cyberpunk porque justo estaba comentando al inicio que suelen tener menos apoyo y menos difusión en comparación a la mayoría de eventos de moda urbana, de fashion casual y todo lo demás, ¿no? Entonces, cada evento en su sitio, ¿ok? Ahorita al menos este stream está dirigido a toda la gente que ama el Cyberpunk, roleplay o que también son fans del cine de Cocoon. Así que por favor yo te voy a pedir que... Ok, cada evento en lo suyo. A ver, voy a seguir. Dotty Secrets, Cosmetics. A ver. Cosmetics, we have... Ok, un makeup extraño. Bueno, este evento es Science Fiction y Cyberpunk, así que acá se mezclan ambos temas, ¿no? Entonces, como vimos el gusano, que era una mascota al inicio de la entrada. ¡Ew! Ese gusano hasta no lo supero. A ver, 250 lindens, 250 lindens, what is this? Makeup, eyeshadow, blush, lipstick, and mesh antennas. Ah, las antenas que lleva en la cara. Don't forget to try demo to see if it fits your shape.
Bakes on Mesh, Genus, Catwall, Elutke Evolution, and Omega. Okay, you have it, all those options there. What? A ver, ¿qué es esto? Esto es un gat. No, si no se me está lindo, pero quiero ver la cara. Oh. Wow, esto sí está único. Nunca he visto algo así. A ver. Dotty Secret does a face good. She does a face good girl. Well, drag queen inspired makeup set. Interesante. Que había visto algo así. A ver. Sigo. La tienda se llama Classic S S. Classical cute clothing. Ah, triple Z. Okay, three Z's. Ah, yo me acuerdo de esa tienda en New Japan, creo. A ver. ¿Cuál es esto? Cyber Zero One Tops and Panty. Ok, no viene la faldita, sino es el top y el panty. Solamente para Maitreya. A ver. Ah, sí, la falda también viene, pero aparte. Ok. 200 lindens. Me encanta el pelo de Trump que lleva puesto. Eso estuvo en el evento de colabor pasado, creo. Y quiero. Faldita, skirt. ¿Dónde está? 100 lindens. Bueno, es algo más casual, ¿eh? Creo que me inclinaría más por el top y la ropa interior. Pero bueno, ahí tienen opciones. Esto fue de otro evento también, pero bueno, sacan así ropa. Ahí está. Futurista. ¿Qué tenemos acá? Ghost Bullet and Sugar. Sugar High. Ok. And what do we have here? Science Fiction Helmet. Okay. 100 lindens. 100 lindens is like a... Well, it's a helmet. I mean, it's not like... It's a helmet. Okay, it's a helmet. It's cute. I like the decoration. Now we have Catacomb. And they have... Ah, qué cool. Dual Blade Gacha. Ok, hace rato vimos unas sierras, creo, y estos son otro tipo de blades, que están muy buenas. A ver. Ah, es un gacha, ok. No, no me gustan los gachas. 40 lindens, todos esos colores. No hay rares. Viene con animación para la mano, así que está bueno. A ver, ¿qué más hay por acá? Arachne. ¿Cómo? Arachnate, ok, Arachnate. Y ellos han traído unas máscaras de demonio. Medio al estilo samurai futurista, neo samurai. A ver. Where can I see the price? The price of this. Ah, ahora. 300 lindens, ok. Buy the fat pack, try me. Ok. 1600 lindens the fat pack. Ya, yeah, 1600 lindens, muy caro. A ver. Now we have... I can't read the name, here is just a letter in. Dame un segundo. ¿Qué es esto? ¿Es un tatuaje? A ver. Todavía no carga. Assimilate. Assimilate. Let's see. El gusanito. Sí, miro un cyber perro, pero sí me animo. Ew, no me hagan acordar el gusano. No quiero saber más de ese gusano. No era una O, era una D. A ver. Es una D, esto no es una O. A ver, me voy a quitar el clavo. Sí, Arachnid es Y, ¿ves? Y es una D al final, Arachnid. Ni siquiera ves y ya me dices. A ver. Assimilate. Unisex, materials enable, face, full body tattoo.
Augmentation, Omega, Evolve, Pliers, Maitreya, Legacy, Cat, West Link. Qué bonito. Miren ese tatuaje como si fueran partes robóticas. Y como tiene materials, esto va a brillar. Olvídense. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver. ¿Y cuánto está? 199 lindens. Ya estoy terminando. Yeah, ya voy a terminar. Quiero llorar. Quiero ir a comer. Face desk. Ok, face desk. We have. What do we have here? Bunker. ¿Cómo? Qué miedo, ¿qué es esto? What? ¿Qué dice? Experience enable retina scanner drop nuclear bomb. Avatars animated through experience cracks appear and ground chain working elevator emergency access working generator fully roleplay enable future ad auto terraformer. What? I repeat myself. What? Wait. There is a video. Miren, hay un video. What? ¿En serio va a explotar esto? Cae la bomba, explota todo. ¿En serio? Me da ganas de probarlo, pero no creo que en el demo explote la cosa. Pero bueno, está bueno. ¿Y cuánto cuesta? No, eso no es. Ah, 750 lindens. Bueno, porque viene con animación y viene con todo eso. Wow, qué loco. Esto es Lenovo. Digo, ¿la Nevo? La Nevo. Ok, Hydra, Cyberpunk. Ahora, esta máscara, este casco está muy bueno. Let's see, single color, feedback, color change, each part. La nueva mesh head. Ay, también viene cabello. Viene un pelo. Pero a ver. Ah, pensaba que era gacha. No, aquí está. Ok, los cascos lo tienes en azul. En negro. 380 linden. Fatback. No está caro. 780. A ver. Yellow. And stuff there. Yeah, that's cool. Se ve muy bien, ¿eh? Y eso que estoy en bajos, ahorita no voy en alta calidad. Se ve muy bien esto. Muy bueno. Hay otro tanque. Esta vez he visto más deco en este evento. MDC. A ver. Mientras carga. Me cargo. Chris, yo te apoyo. Experimentar en un poco en sí, pero que como que medio raro, ¿no te parece? Vamos a matar gente. Bueno. Ok. MDC. A ver. He visto cosas demasiado raras en este evento. Raras en el buen sentido, obviamente. Inusuales, mejor dicho. Inusuales. Ay, mira. Así para meterlo a look. Qué bonito. A ver. Viene con animaciones. 7 originales poses bento más un tanque animado con burbujas. Con bubbles. Esto está bueno. ¿Cuánto está? 399 lindens. Healing tank. Ah, es un tagpad. Es un tanque para sanar, para regenerarse a los Saiyajin. ¿Recuerdan cuando a Vegeta lo metían a una cápsula con bastante agua para que sanara? Algo así. A ver. Rainbow Sundae. A ver. No carga. Ahí. Bueno, Septum, Industrial Hops.
No soy fan de los Septons, eso ya lo he dicho mil veces, pero bueno, ahí está. 175 lindens. Los 275 lindens. Ok. Me gusta el maquillaje del avatar. Las cejas las tiene moraditas. Qué bonito. ¡Kokoro! A ver. ¡Kokoro! A ver. Que me cargue, que deben ser poses. Kokoro, Cyber Orb. Ah, no, es un orb. Ok. Wow, le estoy viendo unas alas de avispa atrás. Pero bueno. ¿Ah? 299 lindes. ¿Qué cosa es? Hands Animated, Fine Neon Color, Rotation Floating. Ok. Es el orb, ¿eh? Solamente es el orb. Lo demás son poses de otros eventos. Estos son de eventos pasados. No es de acá. A ver. Ya casi termino. Unicorn. Unicorn, a ver. Me cargué un ratito. Ay, está cargando. A ver. Cuenta con lindas poses. ¿Cuál rune? Como recién te leo. No sale la hora tampoco acá. A ver. Ay, bueno. Sigamos. Esto es Bunker Room. Backdrop, ok. Uh-huh. Está bonito. Tiene más color y tiene más accesorios. 299 lindens. Ah, es de Unicorn. Ok, obvio. Good. Ah, ellos sacaron el casco de la otra vez. Este casco también lo conozco. ¿Dónde está? 199 lindens. Este casco es muy bueno. Si les gusta, cómprenlo. Ese casco yo lo tengo. Ellos también sacaron esos backdrops aquí. Muy bueno. Now we have... Ay, me atoré. No, ay, ay. ¿Cómo se llama esa tienda? ¿Cuánto me falta? 3, 4. Aunque esté el nombre de la tienda, no lo voy a decir porque no sé cómo se pronuncia. A ver. Revival Visor. Two versions, Cyberpunk Lipstick, three colors. Ok. Interesante. A ver. ¿Dónde pago? 150 lindens. Ok. Acá en este evento ha habido bastante cosas para decorar, ¿eh? Más accesorios, más que ropa voy viendo. Ok, no está mal. En el anterior tenía un montón de ropa, que era un montón de bodysuit. A ver. Stay at home. ¿Qué es esto? Un linden. Miren qué bonito que es esto. Miren este muñequito. Qué tierno. A ver. Mainframe event. Vamos a ver si es gratis, ¿ya? Ojalá que me devuelvan el linden, ¿sí, no? A ver. ¿El linden? ¡Ah, sí! ¡Sí me devolvieron el linden! Ya. Sí, sí te devuelven el linden. Ok. Qué tierno. Hay un regalito acá. No sabía que había regalos, recién me entero. A ver, Black Cats. Adiós. Black Cats, poses. Justo estaba hablando yo del quinto elemento, The Fifth Element. Qué genial. A ver. A ver si lo pruebo. ¿Cuánto está? 599 lindens. A ver, ¿cuál es este? A ver. Ok, me toca volar ahí. Bueno, como que voy un poco ligera de ropa, pero ya. A ver ahí. ¿Y este? Ok. ¿Y cómo hago para pasar la pose? No. ¿Y aquí? Ahí. ¿Este cuál es? No tengo idea. Pero ahí te quedas, Luca. A ver, este está bueno. ¿Y este? Ese de chico.
Este me gusta más. A ver. El modelo también está lindo. Ok, half poses. A ver. 150 líneas. Y si le doy clic al otro. ¿Cambia? ¿Qué poses? 150 lindens. Bueno, esos son Lelo o Lilo. Yo quiero la pose en la que está de espaldas, pero esa no. No la vi. We have Dark Passions. Dark Passions, ¿qué hay acá? Nails, ok. Para las uñas no está de más. 150 lindens si quieres tener patterns en tus uñitas. Ahí está. Ahora exclusivo del evento. A ver, ya, ya acabo, ya acabo. ASD. ¿Qué es esto? Animesh Follower. ¡Ah, miren! ¿Se acuerdan de la película? ¿Cómo se llama? Ah, ya me olvidé del robotito. Esto con la otra robot Eva. Me olvidé totalmente del nombre de él. Pero se parece. 595 lindens. Wally? ¿Wally the name of the movie? Looks like that. 595 lindens. Es un anime. Y te va a seguir caminando. Okay. Súper raro. Ay. Siguiente tienda, que no le entiendo el nombre de la tienda. FN. ¿Qué es esto? El puño de Thanos. ¿Qué es esto? A ver. No sé, no le encuentro forma. Power, claro, el guante de Thanos, fuente poder. Ahora está inspirado en eso. 200 un linden, fat pack. 402, te vienen todos los colores. Tienes Water Boy, Machine, Fire Creation. Qué gracioso. Left and right gloves. Ok. Penúltimo vendor. Que cargue, por favor. A ver. Si me carga, no me carga. Deja ver. No te preocupes, Karu. No tienes que escribir un montón, tranquila. MDC, ¿te refieres? Ah, no me acuerdo cuál era, ya me pasé. Insignias de colección. No lo he visto. Wally. Yeah. Sí lo dije al final. Lo recordé sin mirar la pantalla. Veo que acá todo el mundo. Wally. A ver. Me voy a acercar. Ok, por fin un visor. Robótica de glasses. Madame Noir. Ok. Está interesante esto. Con aretes. Los aretes, bueno, descuento. Se ven así. Uy. Me encanta cuando las luces neones se mueven así. Wow, look. Está muy bueno. Y por último, por fin terminé. A ver. ¿Cómo se llama esta tienda? What's Lost Spirit. ¿Es el nombre de un sim? ¿Que tiene tienda? A ver. Voltaic. Cyberpunk Voltaic Club. Okay. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Ah, no. Está bueno para usarlo para armar toda una escenografía. ¡Oh! ¿Y esto? Eso está mejor. A ver. Wow, ¿qué es esto? Eso está muchísimo mejor. Me gusta. Oh, creo que voy a estornudar. Oh, no. Ah, ok.
What's Lost Spirits. ¿Qué es esto? Es un gacha. Pero, ¿te lo puedes poner en el avatar o es para decorar las cabezas? Esto me gusta mucho. Qué genial, mírenme qué cerebro. Esto me gusta. ¿Pero me lo puedo poner en la cabeza? Cyber Heads. O sea, me oculta la cabeza y me pongo esta cabeza, ¿será? Rune, mira, si estás viendo esto, esto está genial, ¿eh? Deberías probarlo. Y he terminado, ya me equivoqué. Y así, terminé. Luca, ven acá. A ver. Me voy a dar la vuelta porque si no la luz me va a dar. No. Y ya terminé, un rato que me carguen las cosas en el cuerpo. Y esto ha sido el evento Mainframe. Tiene cosas interesantes, no tiene lo habitual, voy a decir honestamente. Hay eventos más grandes, hay eventos con más apoyo, más difusión. O sea, tenemos... hay otros... En Cyberpunk, ahorita actualmente creo que hay 3 eventos. Uno es el primero al que yo fui por... ¿cómo es? Fly by Events. Tienen el otro de Access. Y este tercero, que es de... ¿qué grupo? Ah, no me acuerdo el nombre del grupo ahorita, pero es de ese grupo. Y eso. O sea, ha estado bueno. Había cosas interesantes. Yo traigo cosas, obviamente, de otros eventos de Cyber. No es de este, excepción de los zapatos. Eso sí es de acá. Y ya veo al intruso que está detrás de mí. Ni te creas que vas a salir en la pantalla. Lárgate. Entonces, eso. A ver. Ay, no puedo correr. No olviden que el evento cierra... ¿cuándo cierra? Cierra el 13 de agosto, así que tienen tiempo hasta ahí para poder venir y visitar el evento. Pueden llevarse un item y lo mezclan con otras cosas. Y eso. No está muy grande, no está tan lagueado, así que van a poder entrar. De hecho que va a estar lleno solamente el primero o el segundo día. Y después de eso ya está bien. Dios, desde el lado me llega la luz, espera. La inclinación. Voy a dejarles el sim también de Cocoon, que no pensé que iba a estar acá, este de aquí. Este sim vale muchísimo la pena a todos los que les encanta el roleplay, Cyberpunk y todo lo demás. Es un sim buenazo. Si vieron mi video de Uber, donde hice el baile de Michael Jackson, lo grabé en este sim. Así que es muy bueno. Don't forget to visit Cocoon, it's a Cyberpunk roleplay sim. I mean, it's one of the few ones here in Second Life, so give it a try if you haven't gone to visit. Go and interact with the people, maybe just take pictures, make videos, make publicity for the place. It's a really, really cool place. I totally advise you to go and visit and explore this. The event is not that bad. I mean, I was expecting to find more other things. I don't mind. But I like that they don't have so many, like, you know, very sexy clothes. They have really a lot of accessories, items. Really into the science fiction, cyberpunk stuff, so it's actually cool. I really like it. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la vuelta. Es una opción diferente a todos los que les encante y les apasione la moda futurista, decorar. Este evento está muy bueno. Ya saben que todo lo que sea cyberpunk, ciencia ficción, yo voy a estar ahí. Me llamen o no me llamen, yo igual me voy a meter porque ese tema me encanta y pienso que hay que apoyarlo mucho en Second Life, así que a mí no me cuesta nada. Gracias por estar mirando el evento. Thank you so much for following and watching all this. Let's see. ¿Cuánto yo quiero por uno? ¿Cuál? Las cabezas, ¿verdad? Las cabezas estuvo. Ya, las cabezas estuvieron. No es de usar. No es para usar, es para decorar. 88 lindes gacha. Sí, vi que era gacha, pero no era para... Pues yo me iba a ir a dormir al comienzo del live, pero me quedé para mi voy ahora con esto. Gracias, Ofelia. Como siempre, el fandom presente. Gracias. Yo les voy a contar a Luke todo lo que hacen ustedes por su querido hermano, o sea yo. A ver, luego iré por ese gache cabeza. ¿Por qué pobre? A ver. Solo por eso vienes, o sea... Ok. Solamente vienes para jugar tu gacha. Ni siquiera vienes para apoyarme. Ok. Lo voy a anotar. ¿Cuál era el último? La cabeza, ¿no? Esto. Entonces esto es deco. This is cyber heads. Pero no hay información.
O sea, no. No sería que le hubieran puesto una información o algo. Solo está de frente a jugar el gacha. Bueno, nada más. Gracias, chicos, por acompañarme. Take care, all of you. And I'll see you on the next video. Don't forget to visit the event. It's gonna be here in the entire month, okay? Bye! Whee.